Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es en esta premisa que nos convocamos diariamente para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy iniciamos la apasionante lectura del libro escrito por el profeta Habacuc. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, te ruego que nos bendigas al iniciar la lectura y reflexión del libro del profeta Habacuc. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este libro de Habacuc básicamente está conformado por una serie de diálogos entre Dios y el profeta Habacuc. Hay momentos que uno habla y el otro responde, y así de manera alternada. Se cree que la palabra Habacuc significa abrazo, y de alguna manera, a través de este diálogo, podemos percibir el abrazo de un Dios que perdona, que restaura y que siempre ofrece una nueva oportunidad. El primer capítulo de este libro nos introduce en esta temática. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Y entonces aparece la primer queja de Habacuc. Y lo hace de esta manera. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas, por lo tanto se entorpece tu ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. También vocabulario que se puede usar en nuestros días, ¿no? Lo que parece ser justo es injusto. ¿Dónde está la justicia? Diría Isaías, la justicia de los hombres es como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Y en su sinceridad, Habacuc le reclama a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo es que un Dios que tiene ojos tan puros no ve el mal que está ocurriendo? ¿Cómo es que Dios no interviene para terminar con el mal? ¿Cómo es que Dios permite que su pueblo haga lo que hace? Versículo 5, comienza la respuesta del Señor. Miren a las naciones, contemplen y queden asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. El mismo Dios dice, estoy por hacer algo que nunca hice y que si les cuentan no van a creer. Estoy aceptando que esos caldeos se apoderen y conquisten tierras y poblaciones. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope, sus jinetes vienen de muy lejos. Caen como buitres sobre su presa, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Y Dios mismo enumera características de una conducta impiadosa en esos pueblos, pero como que el Señor permitiría que sigan conquistando tierras y poblaciones. Versículo 11. Son un viento que a su paso arrasa todo y su pecado es hacer de su fuerza un Dios. ¿Y cómo es que Dios pareciera que termina desechando a su pueblo y aceptando a pueblos corruptos? ¿Cómo es que Dios pareciera que deja de lado a su pueblo, que lo conoce y que ha convivido con él, para aceptar a otros pueblos que permanentemente lo han rechazado?
comienza en el versículo 12 la segunda queja de Habacuc. Señor, yo sé que tú existes desde la eternidad. Yo sé que tú eres santo e inmortal. O sea, Habacuc reconoce la santidad, la inmortalidad de Dios y la justicia de Dios. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Habacuc entiende que la selección momentánea de Dios hacia esos pueblos era utilizarlos como un instrumento de castigo y de justicia para que fueran la herramienta que Dios utilizara para llamar la atención, para advertir, para castigar, para terminar con el mal, para hacer justicia. Y Habacuc dice, yo sé, Señor, tú eres eterno, tú eres inmortal, tú eres justo, los estás utilizando como instrumentos de justicia. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Versículo 14. Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Babilonia los saca a todos con anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. Por lo tanto, ofrecen sacrificios a sus redes y queman incienso a sus mallas, pues gracias a sus redes su porción es sabrosa y su comida es suculenta. Continuará vaciando sus redes y matando sin piedad a las naciones. Claro, Habacuc no termina aquí, nosotros vamos a seguir mañana con la continuidad de este mensaje. Pero el concepto que quiero dejar en el día de hoy, a partir de este capítulo, es una queja de Habacuc, porque parece que el mal se perpetúa, una queja de Habacuc, porque parece que Dios abre la puerta y utiliza como herramientas a pueblos vecinos, y en realidad lo hace para, no solo para desanimar, porque Dios no trabaja para desanimar, Dios trabaja para animar, lo hace para amonestar, para prevenir, para castigar, para aplicar justicia, para eso lo hace. Y Habacuc ya reconoce que esa acción que el mismo Dios caratula de extraña y sorprendente debe ser aceptada porque Dios es inmortal, porque Dios es santo, porque Dios es justo y porque lo que hace a través de su providencia, aún lo que no entendemos, tiene como destino llamar la atención, sacudir para que a tiempo reaccionemos y lo que no pudo hacer el viento apacible, lo logre la tormenta grande y la tempestad inmensa. Amigos, no esperemos los vientos huracanados ni la tempestad inmensa para escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida y ofreciéndonos una oportunidad. En la paz, en la calma, en la voz tranquila, en la apacible lectura de la Escritura, en un mensaje que advierte y que anticipa las consecuencias de una elección, percibamos el amor, la santidad, la justicia, la inmortalidad de Dios y su propósito de habernos creado para compartir con Él una vida para siempre. Hablemos entonces ahora con Él a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu soberanía, por tu inmortalidad, eternidad, santidad, justicia. Gracias porque aún en esas extrañas obras de utilizar instrumentos extraños y ajenos que nos llamen la atención, que nos amonesten, que nos adviertan, que nos hagan llegar tu castigo, tu justicia, aún eso lo haces, lo permites para encauzar, para volver a llevar nuestra vida hacia ti, para colocarnos en los caminos de los que nunca deberíamos haber salido. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz apacible en medio del clima tranquilo, para que no necesitemos escucharla en medio de la tormenta y de la tempestad cuando ya sea demasiado tarde. Bendice a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía permanente. Que la lectura de la Biblia siga desafiándonos en la búsqueda permanente de la bendición de Dios, de la salvación y de la eternidad. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.